Sí, bueno, es un hombre que se llama Guillermo, que hace la programación, que es su trabajo, y que escoge algunas películas de toda su obra, que es una obra largo que empieza en 90, 57, y se empieza después de su muerte. Es un caso muy especial porque mi padre sobreviví a su muerte dos veces. Primera vez con un accidente de tren que vení. Bueno, disculpe para mí, soy francés y hablo español así, pero en 90, 89, y bueno, sobreviví con un milagro, sigue su trabajo, etc. Y bueno, al final, toda su vida sea cinema, se dedica toda su vida al cinema, desde su primera película en 57, que se llama Pourvu qu'on ait l'ivresse, et que le reconocí en la profesión del cine como un protagonista, un alumno genial del futuro del cinema que aparecía en la nueva ola. Y le reconocí con Jean-Luc Godard, estaba en esta periodo, ¿no? Del nuevo cine, y estaba muy implicado. Chante l'oiseau, souffle le vent, file le temps, belle l'agneau, hurle le loup, coule le ruisseau. C'est pour ma nouvelle chanson. Ce sera très jolie ta chanson, Pedro. En este festival es bueno, esta película muy, como decir, emblemática de sus obras globales, pero no podemos ver todo porque es realmente una grande obra. Pero hay también una cosa muy especial que va a venir, es que Jean-Paul Fargier, un cineasta y crítico francés que estaba muy cerca y amigo de Jean Daniel, viene hasta jueves, viernes, para mostrar la salida mundial de su retrato cineasta de nuestro tiempo. A veces, una cosa interesante es que normalmente esta colección se dedica a cineasta viviendo, y él es muerte. Pero digo que hay algo que sobrevivía a su muerte en su cine, y también algo como alquimista, que es una esencia de su propia materia físico que sobrevivió por él en la película. Pienso que es un caso raro, ¿no? Porque no lo sabía que es un alquimista, pero también trabaja con el fuego. En todas sus obras hay clave, llave, que se puede entender sobre diferente nivel. Es de la filosofía materialista, no es un espiritual o un meditante, más de la filosofía materialista, pero estaba de letras, de literatura, y entiende muchas cosas. Y hay como un misterioso, ¿no? Para sí mismo también. No sé, él no sabe exactamente lo que hace, pero estaba como un genio, como un chamán, hace sus cosas, preparando sus talleres, ¿no? Es un gran artista que vive así como un ermitaño al final de su vida, porque estaba en la meta de todo el cine de su época. Participa en el 68 con los états généraux del cine. Estaba en la primera línea. Y por eso después se retiró y hace sus obras como un filósofo, ¿no? Parler de n'importe quoi. Que sait-il? De la couleur du ciel. Cinema de Jean Daniel no es elitista, es para encantar nuestras almas. Yo estoy muy étonné, sorprendido que este tipo de cosa mental no interesa más gente, porque no es
facile, pero no es difícil, es poética. Poética es a la portée, es a la mano de cada uno, de ver un árbol en flor, así, ¿no? Es encantar, es estar sorprendí de que somos. Animaux à parole. Nous sommes les otages du monde muet. El cine tiene algo que del arte total, del arte que combina nuestros sensos y que podemos hacer sueños de estos sensos, porque el cine es como una tela, una voile de bateau, de barque, es como una vela de barque. Podemos ir hasta como aventuras, es una aventura del espíritu el cine. Pienso que hay que poner el pie en su obra y para alguien se va a impactar mucho y ya siempre va a decir hay algo que se puede descubrir más y más, porque es como historia sin fin. Es una obra global y también pone parte de su obra en otra parte. Y hay muchas historias muy extrañas en como sincronicidad. Es algo que nos encontramos en nuestra vida cuando estamos escuchando los signos que hay, que impactan nuestra propia ser, en propia historia. Pero sí, yo puedo decir muchas cosas desde que llego aquí, pero es muy personal. No es universal, es de mi propia historia, pero me habla de mí. Y el cine a veces habla a cada uno distintos. Es como un ritual, como hace una ceremonia. Y recibe la sabiduría para ti.